llegó la hora. Hey, hola a todos, es Diepify, bienvenidos a los últimos episodios de Let's Play Pokémon Rojo Fuego. En el episodio anterior culminamos con la calle Victoria a su 100% y estamos a punto de completar toda la historia del juego a su 100% como quedamos. Desde ahora en adelante, los episodios que vengan van a ser 6. Voy a matar a los 4 líderes del alto mando, por no decir eliminarlos, a sus pokémones, con las técnicas más fáciles que pueden ver, para que no tengan ningún problema. Va a ser fácil, rápido, sencillo, y esta vez nadie me va a humillar como en Pokémon Esmeralda. Nada que Máximo, nada que Campeón Wallace con su puto ludícolo de mierda. No, huevón, no, esta vez no. Yo les voy a dar los mejores consejos para que puedan vencer a estos alto mandos. Cada alto mando va a ser un video, son 4. De ahí el campeón es 1, no se sabe quién es el campeón. Y de ahí tenemos el final, entonces 6 videos en total con este. Bien chicos, ahora sí el juego se va acabando. Y yo tengo que decirles algo muy bueno. Ya tengo a todos mis pokémones leveleados, tengo a mis bebés. Ya. Pero, aún falta. Vamos a ir a mochila y vamos a usar caramelos raros. Tengo 3. Vamos a ponerle caramelo raro a 1 a Blastoise. Come tu caramelito, pendejo. Halloween, sé feliz. Caramelito de bolsa, pero bueno. Y vamos a ponerle 2 caramelos raros a Dragonite. De esa forma Dragonite va a ser mi único Pokémon que esté en nivel 70. Una vez usado esos 3 caramelos raros, tengo a mi equipo listo para la liga o el alto mando. Tienen que tener algo en cuenta: una vez que ustedes entren por esa puerta que tenemos ahí, ya no van a poder regresar. Por eso tienen que comprar todo ahorita o nunca. Ok. Ahora, antes de comprar, quiero mostrarles a mis pokémones. Tenemos a Zapdos, voy a mostrar todo. Zapdos, PS 204 de 204, nivel 68. Datos: trueno, onda voltio, vuelo y pico taladro. Tenemos a Arcanine, mi bebé de fuego. Por favor, aprecien mucho y quieran a estos bebés. No son cualquier cosa. Fuerza, rueda fuego, llamarada, velocidad extrema. Tenemos a mi bebé de veneno y tierra. Nidoking. Golpe. Demolición. Mega cuerno. Ventisca. Tenemos a mi bebé tipo agua. Blastoise. Mordisco. Surf. Hidrocañón. Rayo hielo. Nivel 69. A comparación de otros, tiene un nivel más. Tenemos a mi mejor Pokémon. Así es, Dragonite. Mi bebé dragón volador. Nivel 70. El mejor. Hiperrayo. Terremoto. Surf. Vuelo. Y tenemos a mi bebé psíquico, Cadabra. Psíquico. Tóxico. Doble filo. Psicorrayo. Bienvenidos sean estos bebés los cuales capturé en este juego. Les voy a ser bien sincero. Estos bebés me parecen mucho más importantes que los bebés que yo tenía en Pokémon Esmeralda. A estos bebés yo los respeto más y los amo más. Muy bien, bebitos. Los cuidé todo este tiempo. Ahora es tiempo de que acaben su misión con el alto mando. Esos hijos de puta que no tienen dónde caerse muertos, putos malnacidos de mierda. Paguen su cuenta. Bien.
hola, ¿puedo ayudarte en algo? Sí, vamos a comprar. Vender ya no, porque tengo toda la plata necesaria. Vamos a comprar bastantes cosas. Vamos a comprar unos 10, restaurar todo. Más 20. Tengo que asegurarme, de acá ya no hay marcha atrás. Cura total por si acaso. Tengo bastantes ya, pero voy a comprar 20 también. O sea, 3, voy a tener un total de 20. Y nada más. Bueno, me queda plata, ¿no? Se acabó. ¿Listos, chicos? Ahí vamos. Ahora lucharás contra todos los alto mandos, sin excepción alguna. Si ganas, se abrirá una puerta y pasarás al siguiente entrenador. Buena suerte. Dios te bendiga. Gracias, señorita. Muy bien, chicos. Llegó la hora de jugar, que diga de derrotar al alto mando. Bien. Vamos a empezar con Zapdos. Van a tener primero a su equipo en Zapdos, ¿vale? Ok. Empezamos con Zapdos. Todos tranquilos. Meditamos. Ok. Ya saben las estadísticas de Zapdos. Ya las vieron. Entremos de una vez por todas a la primera puerta del alto mando. Bien, este es el primer alto mando. Tenemos un ambiente de hielo. Tenemos columnas de hielo. Y una base de acero en cada columna, vendrían a ser 6 columnas. Tenemos en nuestra cara a una chica con unos lentes muy lindos y un pelaje naranja. Un vestido gris, por lo que podemos apreciar. Tenemos luces parpadeantes en los costados y es nuestra primera contrincante. Por las columnas hechas de hielo puro, creo que ya podríamos definir rápidamente qué Pokémones utiliza. Recordemos que una vez que empecemos, que ya empezamos, no hay marcha atrás. Por eso tenemos que comprar todo lo que necesitemos. Les recomiendo para esta chica utilizar electricidad y fuego. Van a ver por qué fuego. Hola. Esta es la Liga Pokémon. Yo soy Lorelei del Alto Mando. Nadie me supera con los Pokémon que congelan. Los movimientos que llevan son muy potentes. Tus Pokémon estarán a mi merced cuando los congele. Ja, ja, ja. Comenzamos. Muy bien, francesa hija de puta. Esta batalla va a ser simple. Igual no me voy a confiar. No pienso que me humillen esta vez tanto como me humillaron todos en Pokémon Esmeralda, lo siento mucho. Ahora sí me sé defender. Y créeme que ahora sí voy a hacer lo correcto. Te vas a aburrir al pelear contra mí, maldita francesa, papanatas, hija de puta. Bien. A luchar contra alto mando Lorelei. Lorelei, así se llama, Lorelei. Un nombre bastante raro. Parece francesa, pero bueno. Muy bien, vemos un vestido morado. Un torso gris. Unas tetas color piel. Y parece que usa lentes. Bien, Lorelei, tírame tu primer Pokémon, por favor. Diogonk.
Bueno. Bueno, Dewgong, Pokémon de hielo. Pokémon de hielo y agua, pero su prioridad es hielo. Como su prioridad es hielo, vamos a utilizar un ataque de electricidad y va a ser suficiente para poder restarle bastante HP o vida. En este caso yo voy a usar Onda Voltio. Puedo usar Trueno, pero su precisión es de 70, entonces no me sirve mucho porque puedo fallar. Quizá la usaré más adelante. Onda Voltio nunca falla, tiene una potencia de 60 y es posible que mate de uno a esta foca de mierda. Ok, empezamos. Vamos, Zapdos. No me defraudes. Empieza, bebé. Sé por qué te elegí en la central de energía. Para que marques historia ahorita mismo. Gracias, Zapdos. Derrotaste a la primera puta. Slowbro. Slowbro, Pokémon de hielo. Que diga de agua. También. Y psíquico. Van a usar Onda Voltio, van a usar lo mismo. Vamos a cargar. Rayito, cae. Chao o te quedas. Chao o te quedas. Chao es chao. Te vas, te fuiste. Lapras. Ok. Aquí empieza o puede empezar lo jodido. La jodidera, la confusión del jugador. Lapras. Lapras es tipo agua, ¿ya? No es hielo, es agua. Pero tiene una defensa especial muy buena. Una defensa especial tan buena que una onda voltio no lo va a matar. Créanme. Aún así, estando en nivel 68, 14 niveles más que él, una onda voltio no lo va a matar de una. Es por eso que acá se complican las cosas, porque acá depende del riesgo, dependemos de lo arriesgado. Vamos a usar trueno y esperemos que no falle. Trueno. Gracias. ¿Qué te pareció, Lapras? ¿Te gustó? Su defensa especial es tan buena que se han demorado 5 segundos o 7 segundos en morir, mientras se restaba toda su vida. Tengan cuidado con Lapras. Puede ser una de las amenazas de Lorelei. ¿Ok? Ahora, Jinx. Bien. ¿Qué pasa con Jinx? Es el primer Jinx que vamos a ver en todo el juego. Este Pokémon es de hielo y psíquico. Su prioridad es hielo antes que psíquico. Es por eso que simplemente un ataque de electricidad no me va a servir. Vamos a cambiar de Pokémon. Y es acá donde este bebé va a entrar en acción. Arcanine, demuestra de lo que estás hecho. Demuestra que tu pelaje y esa cara de malo no la tienes por las huevas. Y es acá donde Jinx aparece. Jinx puede ser lamentablemente una gran amenaza por parte de Lorelei. ¿Por qué? Porque Jinx nos puede dormir. Tengan mucho cuidado. Nos duerme, nos atrasa, perdemos. Tiene ataques muy fuertes. Tiene puño hielo, weón. No es cualquier huevada. Bien. Quizá bastante gente, o los nuevos, como yo, me... soy consciente que soy casi nuevo. Pueda confundirse en qué ataque utilizar con Jinx. Porque a la vista uno ve a Jinx o a este Pokémon y no sabe qué tipo es. Yo lo veo y no sé qué es. No parece de hielo, porque no tiene ningún color celeste. Psíquico podría ser por su cara medio rara. Pero hielo, no. En la vida, sin conocer a este Pokémon, yo creería que el fuego le afecta. Pero como es hielo y psíquico, y como es hielo, prioridad, le afecta el fuego. Así que Jinx. Aquí también vamos a probar suerte, vamos a arriesgarnos, vamos a usar Llamarada. Tiene una precisión muy lamentable de 85, pero una potencia muy buena de 120. Vamos a ver, por favor, Arcanine, no me falles, gracias, bebé.
Y eso sería la vivencia de Jinx en un minuto. Muy bien, Cloyster. El famosísimo Cloyster, el Pokémon clásico Cloyster. Cloyster lo tengo hasta el... Cloyster de la puta mierda, huevón. El Cloyster me tiene loco, huevón. El Cloy concha de su madre me tiene loco. Y es la quinta vez que me lo tiraba en el juego. Pero esta quinta vez no es igual que las otras veces. ¿Saben por qué? Porque esta vez Cloyster está en un nivel muy bueno. Pero Cloyster es tipo agua y hielo. No hay problema. Vamos a utilizar a nuestro Zapdos de vuelta. Arcanine hiciste mucho por hoy. Zapdos termina esta que es tu batalla. Muy bien, Zapdos bebé. Cloyster, nivel 51. No es cualquier cosa. Cuidado con sus púas, puede causarle muchos problemas. Vamos a arriesgar de nuevo. Tenemos trueno con una precisión de 70 muy lamentable. Pero si le hace la primera, lo voy a matar. Con la onda voltio no lo voy a matar. Está en un nivel muy alto como para matarlo con onda voltio. Vamos, por favor, no me falles. Gracias, Zapdos. Suficiente por hoy, Zapdos. Acabaste con Lorelei. Se acabó. Zapdos. Gracias, Zapdos. No me arrepentí de agarrarte en la central de energía. Esto no debería ser así. Las cosas como son, Lorelei. Eres mejor de lo que yo pensaba. Adelante. Pero la Liga Pokémon te reserva otras sorpresas. Muy bien, Lorelei. Chicos, eso sería todo por este episodio. Y así derrotamos a la primera del alto mando sin ningún daño alguno. Bueno, les mostré más o menos de qué se trata la batalla, qué tipos tienen que usar para cada Pokémon. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Let's Play Pokémon Rojo Fuego. Like, compartan el video si les gustó, si les ayudé. Adiós, se cuidan, bye bye. Chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like, me va a ayudar bastante. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, la cual dejo abajo del mismo, es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente, cualquier pregunta, duda, en video actual o mensaje privado, por favor. No en otros sitios, para poder contestarles rapidísimo. Si deseas conocerme mejor, abajo del video tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis Let's Plays futuros, mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos, blogs, etc. Si quieres saber qué juegos he jugado o qué juegos voy a hacer o qué juegos conozco, tengo en mi sección de canal a la derecha un video de FAQ, Frequently Asked Questions. También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción. Ahí les respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Si no encuentran un juego que ustedes desean, justo en el video que les estoy indicando de FAQ, significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga. O hay poca probabilidad. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, FRAPS, Windows Movie Maker para renderizar el video, Camtasia Studio 6 para renderizarlo, ON para mayor edición y aún no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevón. Eso es todo. Gracias.